Nosotros en el área de deporte fuimos a realizar los intercolegiales a Delia María. Nos tocó participar y jugamos cuatro partidos contra Moldes, las chicas del Pringles, Chazón y Zampacho. Llevamos un equipo que es bastante fuerte y nos llegamos hasta la final y perdimos en la final contra Zampacho, que bueno, también tienen un equipo muy fuerte. Y fue muy difícil combatirlas, pero fue un partido bastante parejo. ¿Estamos hablando de qué deporte? Handball, De handball. ¿Y esta es una instancia regional? Es una instancia zonal. Las chicas de sub-15 pasaron a la instancia regional, que bueno, luego Margarita les va a contar. Y sí, a partir de este intercolegial fuimos invitados a realizar algunos partidos amistosos a Río Cuarto contra algunos equipos de allá. ¿Con cuántos chicos, más o menos, cuántos chicos son del colegio que participan? Y participa un equipo por cada categoría y son alrededor de 12 chicos más o menos ¿Esta por es equipo. una actividad que ustedes realizan aquí en la institución? Sí, nosotros dividimos el año de deporte en tres deportes. Hacemos el primer trimestre handball, el segundo vóley y el tercero solemos hacer atletismo. Y bueno, en este primer trimestre estuvimos entrenando bastante duro para este intercolegial. Y nosotros tenemos dos módulos de 80 minutos por semana y bueno, allí es donde realizamos los entrenamientos. Me imagino una experiencia bastante buena. Sí, fue muy lindo ir allá y bueno, para nosotros en la sub-18 fue el último año que participamos y la verdad que nos llevamos muy lindas experiencias de todos los años anteriores que participamos y de este también. Bueno, Margarita, a ver qué tenés para contarnos. Sí, yo estoy acá representando a la sub-15, que fuimos a Zampacho a competir y jugamos también, había tres zonas de tres equipos cada uno. Nuestra zona estaba compuesta por Las Vertientes y por Chaján, que como salimos primeras de la zona, pudimos jugar la final triangular contra Moldes y el Pringles de acá de Mackenna. El primer partido empatamos contra Moldes 7-7 y fuimos a tiempo suplementario, que empatamos 8-8. Entonces el segundo partido lo jugaron Moldes y el Pringles y Moldes logró conseguir una diferencia de 8 goles. Entonces nosotros para salir campeonas debíamos superar esa marca y pudimos tener una diferencia de 12 goles, por eso pudimos obtener el campeonato. ¿Qué profesor los acompaña, Margarita? A la sub-15 nos acompañó Ani Leiza. Y ahora el 7 de agosto vamos a ir a competir los regionales. Y van a estar compartiendo seguramente con otras chicas también. Sí, a la Carlota. Y de ahí sale un ganador de la región que va a representar a Córdoba. Bien, buscando un poco la instancia provincial, Mateo, también qué experiencia sobre esto. Sí, yo estoy representando a la sub-15 masculina, que nosotros se dividió en dos zonas de seis equipos de handball y en nuestra zona nos tocó dos equipos de Zampacho, que son el mismo colegio, pero la A y el B. Al primer partido jugamos contra el B y le ganamos 13-2. El segundo partido, que se definía si clasificábamos a la final, ganamos 11-9 y luego en la final jugamos contra Moldes y perdimos 7-5 y no pudimos pasar a la instancia regional. Mateo, bueno, vos jugás fútbol, ¿qué diferencia tenés en cuanto a la participación activa del handball y bueno, y justamente con el fútbol? El handball es bastante menos tiempo se juega, pero es más, como más intenso y te cansa más para mí. Digo, es continuo, Sí, digamos, es todo el ¿no? tiempo corriendo, siempre. Bueno, ¿qué viene ahora o ya terminaron ustedes? Nosotros ya terminamos y solo queda la sub-15 femenina que fue clasificó a los regionales.